Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo reseña de Los Buscapistas. Un juego de 2 a 4 jugadores con partida de duración aproximadamente de unos 30 minutos y a partir de 6 años. Lo edita en castellano Atomo Games, que de aquí le mandamos un saludo, y su autor es Raúl López. Y está ilustrado por José Ángel Lavari, de IMC, Agencia Literaria. ¿Vale? Bueno, pues tenemos un juego, podríamos decir que sí, de corte infantil a partir de 6 añitos, en el que, bueno, somos unos buscapistas que está ambientado en el mundo de los Baskerville y tenemos que intentar conseguir una serie de puntos de victoria a lo largo que nos vamos a ir desplazando en las diferentes localizaciones que tenemos en este juego. ¿Vale? Así que, bueno, básicamente vamos a jugar una serie de rondas hasta que un jugador llegue a 25 puntos y el jugador que llegue ante 25 puntos o cuando aparezca la carta de final, pues el jugador que tenga más puntos de victoria sería el ganador de este juego. También tiene un modo cooperativo en el que hay que intentar que todos los jugadores lleguen a 15 puntos. Así que sin más, nos vamos a ir a jugar a... O sea, jugar no. A ver cómo se juega a este Los Buscapistas. Así que sin más, vamos al lío. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital el despliegue, los componentes de este juego. Y lo único que vamos a colocar, siempre vamos a colocar todas estas cartas igual, pero esta carta que es la agencia, tenemos, o bien si estamos jugando a jugadores que vamos a jugar por esta parte, o si estamos jugando 3 o 4, jugaremos con esta parte, ¿de acuerdo? Vale, vamos a colocar las cartas como se ven aquí, y las cartas de ayuda al lado del despacho, las colocaremos, y estas cartas, vamos a coger las cartas de las pistas, vamos a separar 10, y vamos a coger una de estas 4 cartas de fin, ¿vale? Para colocarla aquí. Entre estas últimas 10 cartas. Esto se va a barajar y, como hemos dicho, si sale la carta de fin, se acaba la partida y el jugador que tenga más puntos de victoria sería el ganador. O bien, si alguien llega a 25 puntos. Y esto lo vamos a colocar, bueno, pues por ejemplo, aquí. Se sacarían 4 cartas, que ya la he sacado, ¿vale? Y estas cartas son las diferentes localizaciones que nos podemos encontrar en el tablero de juego. Si en algún momento, de alguna ubicación, hay 3 cartas, se van a ir retirando del juego. Eso va a hacer que el mazo pues vaya más deprisa. ¿Qué significa? Que si hay 3 cartas de colegio, pues una la vamos a quitar y vamos a sacar otra, hasta que no haya 3 iguales. ¿Vale? A cada jugador le vamos a dar una carta de recordatorio del personaje que es. ¿Vale? En este caso yo soy Maxi, cogeré mi muñeco con la peana. Bueno, otro jugador imaginemos que coge a Pulga y tiene su personaje. Y tenemos aquí un dado con diferentes numeración de pistas y con un fantasma. ¿Vale? Además, a cada jugador le vamos a dar 2 cartas de localización y 2 cartas de ayuda. Bueno, pues ya estaríamos preparados para jugar. ¿Cómo se juega esto? Pues muy sencillo. Nosotros, en nuestro turno, nos podemos colocar en cualquier localización para o bien intentar conseguir puntos de victoria o bien conseguir cartas de ayuda o cartas de localización. ¿Vale? Como estamos viendo, nos podemos colocar siempre en cualquier huella vacía. ¿Vale? Pero si hay alguien en una huella y alguien quiere venir a esa localización, tendrá que colocarse aquí en la espera y cuando le toque otra vez, ya sí que podrá entrar en esa ubicación. Ya está, así de fácil es jugar este juego. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, cogemos nuestro personaje y lo vamos a colocar en una de las localizaciones. En cada localización vamos a hacer una serie de cosas. Si nos colocamos en la agencia, cogeremos una de estas 4 cartas que hay aquí disponibles. ¿Vale? ¿Para qué son estas cartas? Bueno, pues estas cartas nos vamos a llevar a la mano y con estas cartas, que son las localizaciones que estamos viendo aquí, el colegio, el supermercado, el teatro, el cementerio y el embarcadero, con esas cartas las vamos a necesitar para poder ir a esas localizaciones. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo esta carta y yo quiero ir al supermercado, puedo ir siempre y cuando tenga esta carta en la mano. Cuando me toque, cogeré, iré al supermercado, usaré la carta y entonces tiraré el dado. Si consigo igualar o superar el valor de esa pista, en este caso a 2, pues ganaría los puntos de victoria de esa localización. ¿Qué pasa? Que si no consigo llegar al mínimo, todo lo que me falte van a ser puntos negativos, o sea que voy a ir para atrás. Ojito con eso, porque aquí el 2 es más sencillo, ganar 2 puntos de victoria, pero en el 5 solo hay una cara que podamos conseguir puntos de victoria. Es cierto que en las cartas de ayuda tenemos para que nos ayude el dado para que sea más potente, ¿vale? Y con eso vamos a ir jugando para intentar conseguir más puntos de victoria. Vale, pues esas son las varias localizaciones que tenemos. O bien a la agencia para coger una de estas cartas, o bien a ir una de estas 5 ubicaciones para intentar ganar puntos de victoria
o bien venirnos aquí para ganar una carta de estas de ayuda, que ahora vamos a explicar las cartas de ayuda que hay. Ya está, tenemos también la carita del fantasma, que si sale la carita del fantasma no nos pasa nada, ni ganamos ni perdemos puntos, digamos que nos vamos de la ubicación, o sea que no hemos conseguido nada, ¿vale? Y así en cada turno nos tendremos que mover a una ubicación distinta, hasta que un jugador gane 25 puntos o salga la carta de fin de la partida y el que tenga más puntos de victoria sería el ganador de este juego. Como hemos dicho, hay diferentes cartas de ayuda. Pues las cartas de ayuda que tenemos, tenemos el ratón, que nos va a sumar más uno a nuestra tirada de dados. Este señor con un gorro, que nos va a sumar 2 a la tirada de nuestro dado. El ticket de autobús, que nos permite hacer un turno extra, o sea, nosotros hemos jugado un turno y jugamos la carta y volveríamos a jugar otro turno. Luego tenemos el libro este, que nos va a ayudar, o sea, nos va a dar un punto extra a la hora de ganar puntos de victoria. Por ejemplo, si yo estoy aquí y gano, tiro el dado y consigo 5, o con la ayuda de las cartas consigo 5 puntos de victoria, pues si uso esta carta, además ganaría un punto extra. Y por último tendríamos la carta de el plano. Imaginemos que tiramos, no nos gusta la tirada, ha salido un fantasma o ha salido para que vayamos a perder turno, o sea, punto, pues podríamos volver a tirar y nos olvidamos de la tirada anterior, ¿vale? Y esas son las diferentes cartas. Como he dicho, vamos a ir jugando todos esos turnos hasta que un jugador llegue a 25 o salga la carta de fin de la partida. Como hemos dicho, en el cooperativo el objetivo es que todos lleguemos a 15 puntos. Si lo conseguimos antes de que se acabe el mazo de cartas, como he dicho, hasta que salga la carta esa de fin de partida, pues habríamos ganado. ¿Por qué hay 4 cartas de fin de partida? Pues simplemente es por el tema de los Baskerville. O sea, simplemente es temático, ¿vale? Pero todas las cartas indican el final de la partida. Y ya está, eso sería todo cómo se juega a este Los Buscapistas. Bueno, pues ya he visto un juego muy sencillito para jugarlo con los peques de la casa, para jugarlo un juego muy familiar, que además lo pueden jugar los mismos niños pequeños en casa sin la ayuda de un adulto, porque el juego es muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es moviéndonos a las localizaciones, tirar los dados, intentar conseguir puntos de victoria, ayudarnos con las cartas de ayuda, o sea, muy sencillo, y como dice el juego, a partir de 6 años, o sea, que idóneo para... Yo lo veo genial para, oye, viene el Papá Noel y los Reyes Magos y no sé qué pedirle a mi sobrino o a mi hijo, no sé qué pedirle así alguna cosilla o al hijo de mi vecino, no sé. Es un juego eso que le va a gustar porque es un juego muy sencillo y lo van a aprender porque ya habéis visto que es un juego muy sencillo. Y si no, le decís, mira, te ha traído el Papá Noel o los Reyes Magos, te ha traído este juego. Mira este vídeo que lo ha explicado aquí Diego en Rincón de Jugones y ya verás qué chulo. Súper fácil, no tiene ni que leerse las instrucciones de lo fácil que es. Y ya está, el juego, como decimos, súper atractivo para los niños. Y más si dices, venga, vamos a unirlo con la saga de los Baskerville, ¿no? De los libros. Pues dices, venga, vamos a leernos el libro y ahora jugamos a este juego. Y es como, venga, todo unido, todo en consonancia. Y al final haces que todo sea redondo y sea súper atractivo para los críos, las crías, ¿no? Así que nada, es verdad. Además, sí, conocerían los diferentes personajes. Y al final hacen que tengan más ganas de jugarlo. Eso, de regalo, libro y juego. Yo lo veo. Bueno, pues nada, jugones, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido este Los Buscapistas, si ya lo habéis visto, si habéis jugado, si habéis leído los Baskerville, no sé, un poco ese feedback que siempre os pedimos. Y nada, jugones, que si os ha gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribiros, seguidnos por las redes sociales. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!